Hola, vamos a comenzar con la cabecita, que es una sola pieza, cabecita y cuerpo. Una cadenita. Y vamos a realizar 6 medios puntos. Continuamos en la vuelta número 2 realizando un aumento en cada punto. Y vamos a tener 12 puntos. Y aquí vamos a poner nuestro marcador. Un medio punto, un aumento y un aumento. Repetimos toda nuestra vuelta y vamos a obtener 18 puntos. Medio punto, un aumento, un medio punto y uno. Realizar 2 medios puntos y un aumento. 2 medios puntos y un aumento toda nuestra vuelta y vamos a obtener 24 puntos. Continuar con 3 medios puntos, 3 medios puntos y un aumento. Toda nuestra vuelta y vamos a obtener 30 medios puntos. De la vuelta número 5 a la vuelta número 8 vamos a continuar con 30 puntos. Un medio punto en cada punto. En la vuelta número 9 vamos a realizar 3 medios puntos y una disminución. Una disminución. Toda nuestra vuelta vamos a repetir. Y nos van a quedar 24 puntos. Vamos a colocar los ojos en la vuelta número, entre la vuelta número 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí. Y ponemos sus sujetadores o marcadores.
Le quemó los piquitos para que no estén filosos. En la vuelta número 10 vamos a realizar dos medios puntos. Y una disminución. Toda nuestra vuelta vamos a repetir dos medios puntos, una disminución y vamos a obtener 18 puntos. En la vuelta número 11 vamos a realizar un medio punto y una disminución. Toda nuestra vuelta y nos vamos a quedar con 12 puntos. Y antes de terminar esta vuelta, vamos a hacer un cambio de color al tono blanco. Y continuamos en la vuelta número 12, ya en el tono blanco, realizando una disminución en cada punto. Y nos van a quedar 6 puntos. En la vuelta número 12 vamos a realizar un aumento en cada punto y vamos a obtener 12 puntos. En la vuelta número 14 vamos a realizar 5 medios puntos y un aumento. Y repetimos de nuevo, 5 medios puntos y un aumento. Vamos a obtener 14 puntos. En la vuelta número 15 vamos a realizar 14 medios puntos. Un medio punto en cada punto.
Vamos a continuar con un punto relieve en la vuelta número 16. Teniendo 14 puntos. El punto relieve lo vamos a tomar de adelante, de atrás, pasamos por delante, y aquí tenemos uno. Vamos a poner nuestra marca y vamos a repetir de nuevo, colocando el gancho por detrás, pasándolo de atrás hacia adelante, giramos y nos regresamos hacia atrás, como abrazando el punto hacia atrás. ¿Sí? Espero me entiendan. Va de nuevo. Y vamos a repetir así toda nuestra vuelta. Y tenemos que tener 14 puntos. Y en la vuelta número 17 vamos a realizar dos medios puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Toda nuestra vuelta. En la vuelta número 18, 5 disminuciones y un medio punto. Y nos van a quedar 6 puntos. 2. Cinco, y un medio punto, nos van a quedar 6. Un punto deslizado, 3 cadenas. Y en el punto que sigue, un punto deslizado. Y así vamos a continuar esta última vuelta. 3 cadenas. Y en el punto que sigue, un punto deslizado. 3 cadenas. Un punto deslizado. 3 cadenas. Por último, un puntito deslizado donde inicié.
inflamos. La aguja. Por los nuditos de los de aquí donde fuimos amarrando las cadenitas, bueno, los haciendo los puntos deslizados de los de las pescadenas, y vamos a jalar, ¿sí? Para cerrar aquí que no se salga el relleno. Y luego pues ya lo que sigue es hacer un nudito y perder hebra. Vamos a continuar con el bracito, muy sencillo de hacer. Vamos a realizar un anillo mágico de 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Jalamos el anillo mágico y vamos a continuar en la vuelta número 2 hasta la vuelta número 6 realizando un medio punto en cada punto. 5 medios puntos en cada vuelta. Con mucho cuidadito porque pues es una pieza pequeña. Tres, cuatro . Estos dos ganchos son iguales de número. No se vayan a confundir creyendo que estoy cambiando de número. Es el mismo, solo que de repente se me cansan las manitas y de repente cambio por uno que es este ergonómico. Y luego este chiquito, por ejemplo, me gusta con piezas así chiquitas como para, no sé, cada quien agarra sus maneras de manejar los ganchos y pues me gusta estar cambiando para no cansarme mucho. Hago estas locuras. Dirán, pues es lo mismo. Aquí vamos a continuar con un medio punto en cada punto. No quiero que este video se haga muy largo porque batallo, no saben, para editarlo y para que se suba. Y lo que ya quiero es subirlo para que se pongan a hacer sus ramitos. Y vamos a continuar. Y listo. Dos manitas. Ya nomás hacemos nuestro respectivo punto deslizado y así va quedando. Ok, para realizar el pelito vamos a hacer lo mismo que la cabecita, un anillo mágico de 6 medios puntos y vamos a continuar idéntico hasta llegar a la vuelta número 5 con 3 medios puntos y un aumento y vamos a tener 30 puntos, ¿ok? En la vuelta número 6 vamos a realizar 30 puntos
un medio punto en cada punto. Nos vemos aquí. Aquí ya en la vuelta número 7 vamos a realizar lo que viene siendo los flequitos y el pelito. Realizando así, un medio punto y 4 cadenas. Y nos vamos a brincar una última cadena, esta última. Y aquí vamos a realizar un medio punto en el que sigue otro medio punto. Y en la cadena siguiente, otro medio punto. Y luego vamos a pasar por el medio punto que realizamos, por esta hebrita y por esta hebrita. En todos vamos a realizar lo mismo, ¿sí? Punto deslizado por estos puntos. Y a continuación, un medio punto en el punto siguiente. ¿Ok? 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos brincamos una cadenita y realizamos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Un punto deslizado por aquí y por aquí. Tras por estas 3 hebras y repetimos con un medio punto y vamos a realizar de estos copetitos de 4 cadenitas y 3 medios puntos 5. Ok, ya tengo mis 5 flequitos. ¿Sas? A continuación vamos a realizar igual, pero con 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo, nos brincamos una cadenita y realizamos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos por nuestras hebras correspondientes de los medios puntos y por este último. Y vamos a continuar. Todas las demás puntos igual. Solo que ya no van a ser 6. Ya no van a ser 7 cadenitas. Ni 4. Van a ser 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos a brincar una y vamos a realizar 9 medios puntos. 1. Pasamos nuestro punto deslizado. ¿Ok? Y así vamos a continuar realizando de todas las 10. Hasta llegar aquí. Aquí vamos a realizar el último de 7 cadenas. Para realizar uno de 6 medios puntos y un punto deslizado. Y aquí terminar. ¿Ok? Ya mero, y es que en esto es en lo que más me tardo. Y por fin llegué aquí.
Bueno, ya hicimos nuestras 7 cadenas y como ya saben, nos vamos a brincar una y realizar 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos con un punto deslizado. Aquí un puntito deslizado. Dejamos una hebra larga para coser a la cabecita. Todavía falta decorar el pelo. Cerrarlo por aquí y luego ya decorar los flequitos. Peinarlo. Aquí vamos a realizar las hojitas. Y vamos a comenzar realizando 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Y vamos a regresarnos. Brincándonos la última cadenita, vamos a realizar un punto deslizado, un medio punto, lazamos y hacemos un medio punto alto, un medio punto alto. Y terminamos con otro medio punto alto. Seguimos con un punto deslizado en el mismo último medio punto alto. Bueno, y aquí mismo vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repetimos. Brincamos una cadenita y en la siguiente un punto deslizado, un medio punto, lazamos un medio punto alto, lazamos otro medio punto alto, lazamos otro medio punto alto y terminamos en el mismo punto, el último medio punto alto, con un punto deslizado y brinco para este último punto de la ramita anterior y aquí hago un punto deslizado y ya tengo mis hojitas que voy a ocupar. De esta vamos a realizar 4. Continuamos con la flor grande realizando 15 cadenitas. 1, 15 cadenitas. Nos vamos a brincar 2, 1, 2. Y en la tercera cadena vamos a realizar 2 medios puntos altos. Lazamos y hacemos en el mismo punto 2 medios puntos altos. En el punto que sigue, un punto deslizado. Y vamos a continuar con, en el siguiente punto, con 3 medios puntos. Con 3 medios puntos altos. En un solo punto. Y en el siguiente un punto deslizado. Lazamos y repetimos. Y así vamos a continuar hasta acabar todas nuestras cadenitas. Un punto deslizado. Y nos vemos aquí. De aquí al terminar la última cadena, vamos a realizar 2 medios puntos altos.
dos cadenitas y en el mismo un punto deslizado. ¿Sí? Dejamos una hebra larga para coser. Y aquí se formó una flor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalos. Aquí ya, por ejemplo, ya nomás vamos a pegando o cosiendo. Giramos. Giramos. Y giramos. Dos rosas, dos bugambilias, dos yuchas, una lila. Aquí me falta todavía una rosa color yucha. Ahora vamos a hacer las chiquitas, que son estas. Y como esta, vamos a hacer una blanca, bueno, de color que ustedes quieran, pero de las chiquitas. Yo le pongo una blanca y una rosa, y una rosa yucha. Un anillo mágico. Y vamos a subir tres cadenas. Un punto deslizado. Tres cadenas. Y ahí se van formando los pétalos. Un punto deslizado. Tres cadenas. Hasta tener 6 pétalos. 3 cadenitas. Un punto deslizado. 3 cadenas. Un punto deslizado. Van 1, 2, 3, 4, 5. Ya nomás nos quedan 3. 3 cadenitas y un punto deslizado. Jalamos. Jalamos el punto deslizado. Dejamos una hebrita larga como de unos 15 centímetros o 12 para coser. Dos, tres y cuatro. ¿Okay? Ahora vamos a comenzar la faldita por aquí atrás. ¿Se acuerdan que dejamos estos puntos en relieve? Bueno, de aquí vamos a comenzar a poner la faldita de estos puntos relieves. Vamos a comenzar, que sería la vuelta número 7. Vamos a realizar un aumento. Un aumento en cada punto. Hacemos una cadenita para empezar. Y aquí mismo realizamos nuestro aumento. Y aquí debemos de tener 28 puntos. 27, 28. Y vamos a continuar en la vuelta número 18 de la falda con 28 puntos. Un medio punto en cada punto.
En la vuelta número 19 vamos a realizar un medio punto y un aumento. Un medio punto y un aumento toda nuestra vuelta. Y vamos a obtener 42 puntos. Nos vemos aquí. Muy bien. Vamos a continuar la vuelta número 20. De la vuelta número 20 a la vuelta 27, un punto en cada punto, 42 puntos. En la vuelta número 28 vamos a realizar un punto relieve. Así. En toda nuestra vuelta, igual que en la cinturita, vamos a realizar lo mismo. Un punto relieve en cada punto de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Nos vemos aquí. Debemos de tener 42 puntos. Y vamos a continuar con 42 puntos. Un punto en cada punto. Las siguientes vueltas. Continuamos en la vuelta número 37, realizando dos medios puntos y una disminución. Y una disminución. Toda nuestra vuelta. Y vamos a obtener 32 puntos. Nos vemos aquí. En la vuelta número 38 vamos a realizar un medio punto y una disminución, un medio punto y una disminución, toda nuestra vuelta. En la vuelta número 39 vamos a realizar 10 medios puntos, una disminución, 10 medios puntos. Aquí vamos a finalizar con un punto deslizado para continuar nuestra última vuelta, realizando en ella tres cadenitas, un punto deslizado en el punto siguiente, tres cadenitas en el siguiente punto, un punto deslizado y así hasta terminar toda esta vuelta. Con un punto deslizado, dejamos una hebra larga para cerrar este círculo y perder hebra. Ay, te quiero.
aquí vamos a pasar la hebra por todo alrededor. Bueno, jalamos, hacemos un nudito y vamos a perder la hebra. Vamos a continuar con un medio punto en cada punto, en el punto relieve que divide nuestra faldita, esa orillita que dejamos marcada. Ahí vamos a realizar un medio punto en cada punto, ok, 42 puntos. Vamos a terminar esta vuelta con un punto deslizado para continuar una orillita de conchitas. Vamos a subir con dos cadenas, lazamos, en el mismo punto vamos a realizar un punto alto. Vamos a brincarnos dos cadenitas y en la tercera cadena vamos a realizar un punto deslizado. Para continuar con dos cadenas, en el mismo punto, un punto alto. Nos brincamos dos cadenitas y en la tercera vamos a hacer nuestro punto deslizado. Y así vamos a continuar toda esta vuelta terminando con un punto deslizado. La orillita rosa, que en estas partes de donde estamos conectando las onditas. Y sí, en estos puntos deslizados vamos a ir poniendo nuestros medios puntos. Aquí voy a comenzar. Luego 1, 2, 3 cadenas. Pasamos por aquí. Medio punto. Tres cadenitas. 1, 2, 3. Y pasamos por aquí. Para hacer el moño vamos a realizar 30 cadenitas. Tratando de acomodar el moñito que quede enfrente de la carita de nuestra muñequita. Más o menos que sea la mitad. Y ya con este lo vamos a enredar y hacer un nudo más angosta. Para nuestros detallitos y cascabelito, yo le quise poner estos detallitos preciosos que me encantaron. Le vamos a decorar el pelito, las manitas y todo lo demás. Vamos a hacer las puntadas entre estos dos. Así, de esta manera. Vamos a ponerle un seguro.
un alfilercito. Yo tengo frío y aquí ya les dio calor y vinieron a prender el aire. También le vamos a coser las manitas. En este caso, la rosita. La voy a coser esto aquí. Y ahora vamos a ajustar el pelo. Primero acomodamos aquí, centramos el copetito. Estos que tienen los 7 puntos, pues son los laterales, así donde ustedes crean que se vea bien. Y vamos poniendo los alfilercitos para que no se muevan. Entonces vamos a coser todo así por aquí. Y luego ya después vamos a acomodar los pelitos. Ya así la voy acomodando. Un copetito para acá. Esto lo voy poniendo aquí. Este con este. Aquí con este. Este lo puse aquí, también así. Luego otros dos solitos. Este que viene aquí así también. Para arriba así. Muy bien, ya hemos terminado. Muchas gracias por haberme acompañado en esta crochet aventura más. Bueno, no me queda más que darles a ustedes este lindo ramito. Gracias. Bye bye.